Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo. En el día de hoy tenemos videito un poquito tarde, pero bueno, ha salido información. Ya sabéis que en este caso pues estamos pendientes de la Golden Week. Esa Golden Week que dentro de 9 días se nos va a la celebración tanto global, japonesa se nos va a unos 11 días. Sabéis que la Golden Week, pues evidentemente el año pasado ya no, bueno, lo han mencionado en el día de hoy con los 3.000 días, tickets que van a dar, a ver si nos dan esos tickets también. De momento no hay nada de confirmación en la global. Pero tenemos esos tickets en este caso, bueno, la Golden Week día 28 cuando comienza, ¿vale? El año pasado, si recordáis, fue celebración relacionado con Android Cell Saga, donde tuvimos pues el banner A y el banner B. En este caso que tuvimos pues sería Goku Gohan, y luego en la versión, bueno, la versión japonesa, el banner B sería Cell. Tenemos por aquí un poquito lo que sería el hecho de, pues el tema de tengo abierto esto por aquí, vale, eso sí, pues una cosita que vamos a comentar. La carta de producción, además, del día 17, el cual, pues, no dice un poquito aquí, en este caso que sí. Bueno, el tema del April Fool, que sí lo hemos hecho, evidentemente sí, el Goku que nos han dado. Y bueno, un gran cambio, en este caso nos mencionan el evento este, que es para conseguir un montón de objetos, que es lo que nos mencionaba, ¿no? En esta celebración, la parte 2. Que sería esto, ¿vale? Los tickets que van a ser por misiones a partir del día 19, que vamos a poder abrir estos tesoros, que evidentemente es lo que nos menciona por aquí, ¿no? Un tesoro especial, el cual va a estar disponible a partir del 18, en el cual podéis cambiar tesoros, pues en este caso con los tickets, ¿vale? El cual va a estar limitado por un tiempo limitado. Y donde vamos a poder conseguir pues el Derkais, ¿vale? El tema del Derkais, también más recompensas que como podemos ver por aquí. El Derkais, objeto de entrenamiento, estatuillas, carnes, support ítems, ¿vale? O sea, que pinta bastante bien. Luego, pues por login acumulativo y demás, seguido, podemos conseguir durante 5 días pues 9 DS que vamos a poder conseguir desde el día 23 hasta el día 28. 5 días sin fallar. Pues evidente tenemos esas DS y demás que nos van a llevar, que son 9 DS, que bueno, viene bien para la Golden Week. Luego, lo otro que nos mencionan por aquí, que sería pues la próxima campaña, en este caso, de la Golden Week, el día 27, que la van a hacer conjunto, en este caso con la versión japonesa, ¿vale? Así que vamos a estar pendientes. Luego la campaña nos dice por aquí que son las peleas de Goku y sus amigos. El tema del, lo menciona, el World Tournament. Y en este caso va a haber un Dual Dokkan Fest este año, igual, al igual que el año pasado, ¿no? Nuevos personajes van a estar disponibles en este Dual Dokkan Fest, y el cual habrá un personaje que nos mencionan con un nuevo tipo de habilidad. Yo lo de nueva habilidad, como no sea esto, vamos a verlo, porque no tendría sentido. Vamos a ver. Vamos a ir a la japonesa. Vamos a ir aquí a octavo aniversario. Y como no sea, evidentemente, lo de la nueva habilidad del Standby Effect, de los banners que hemos tenido, o sea, de la unidad de este LR y después de este LR, ¿vale? Como no sea un Standby Effect, el cual ya sabéis que el tema de la Genki y demás, el intercambio de un personaje a otro, donde podemos tirar la Genki de mano con este Goku y tiramos el Finish, que lo podemos hacer. Y luego con este, pues, evidentemente lo mismo, tenemos una Revival. Y cuando hacemos la revival, pues tiramos el finish, que sería como una especie de una Genki Dama, la Genki Dama definitiva, ¿no? Que lo tenemos por aquí. Como no sea eso, pues no sé, sea otra habilidad, como sea una mecánica nueva para esa Golden Week, pero bueno, dejándose a un lado, tenemos eso por ahí. Así que va a estar disponible, como lo comenta por aquí, lo que sería información de los personajes y todo esto. Pues la campaña de red social que van a poner, evidentemente. Y aquí si vemos un poquito, pues casi todos están poniendo el hecho de el tema del torneo número 23, ¿vale? El torneo número 23, que lo tengo abierto por aquí, que sería, en este caso, pues los que participan y demás. Este sería el 22, el 23, que aparece por aquí, en este caso, pues Goku, y evidentemente y Piccolo. Por aquí lo podemos mencionar un poquito también, además, lo que, bueno, pone Proton por aquí, el torneo, Minato por aquí lo menciona también. Lo del torneo número 23. Y luego por aquí, pues, Dokkan hace igual pan ahí, decimos que lo ha puesto por ahí. El hecho de la animación, que sí que es cierto, lo del cabezazo está por ahí demás. Y de hecho, hay support memories. Hay support memories, en este caso, bueno, por aquí Dokkan Asset. Hay support memories. Creo que uno reciente pusieron en el octavo aniversario. Vamos a verlo por aquí. Support memory. Vamos a irnos a todos los resultados de support memory. Ítem support memories. Y hay uno que lo han puesto hace poquito. Bueno, tenemos el de Goku con Chi-Chi.
en este caso de Dragon Ball Saga también, y este es el de el otro Poki, es el que hemos tenido recientemente de más, ¿vale? Hecho de World Tournament. Sí que es cierto que Gokus de World Tournament no hay ninguno, o sea, digamos, interesante o bueno, no tenemos este Goku que sí tiene el tema de World Tournament. Vamos a ver, vamos a chequear en este caso World Tournament, a ver las cartas de Goku que hay por aquí. Pues está este, que es este Goku, ¿no? Creo, ¿no? Sí, es este Goku, sí. Es que ya no hay más Goku de referente de la pelea contra ese Piccolo, ¿no? Y está este Piccolo. Chequeamos un poquito por aquí, está el Goku pequeñito, pero no hay ninguno más. O sea, que para darle representación a Dragon Ball Saga, porque este Goku pertenece a Dragon Ball Saga, evidentemente, ¿no? World Tournament, Goku Family, Dragon Ball Saga. No. No pertenece a Dragon Ball Saga este Goku. Pero bueno, referente a ese arco y demás donde pelean evidentemente Piccolo y Goku, pues no hay. Tenemos este Piccolo Junior, que es este Piccolo que se transforma en gigante, que bueno, este podría estar bastante interesante, sinceramente, si sacan eso, gente. Porque de los que hay con Piccolo Junior, si sacaran otro Piccolo, estaría bastante bien, porque de hecho tendríamos el ESA del Piccolo Inteligencia dentro de poco, ¿vale? Que es bastante bueno, el Piccolo CTR, el Piccolo físico, ojalá le saquen el ESA, y luego el Piccolo Tech. Piccolo Tech LR, que está por aquí. Tendría sentido que volviera Piccolo Tech para este banner, al igual que Gohan, ¿no? Pero bueno, de aquí se pueden sacar bastantes cositas interesantes. De hecho, de la pelea contra Goku y Piccolo, se pueden sacar bastantes cositas interesantes, ¿vale? De animación y demás, así que celebración de Golden Quiz, si es de esto, pues yo, por mi parte, encantadísimo. Y por otra parte, tendría sentido de que, o sea, viniera Piccolo un poquito la relación y demás, de sobre todo porque el World Tournament que vamos a tener viene también por aquí lo del ESA del Piccolo, ¿vale? Con el World Tournament. Así que nada, dejar por comentar a vosotros, esperemos a ver la confirmación final. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dejar me gusta, no olvidéis suscribiros, nos vemos en el siguiente. Adiós.